Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Llegamos hasta esta hora, bendito sea el Señor. Hoy 16 de septiembre, viernes, hemos hecho ayuno, oración, limosna, mortificación, celebrando a los mártires santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo. Hemos pedido la intercesión para que juntos podamos ofrecer en la iglesia, derramando nuestra sangre, o sea, ofreciendo también todos nuestros dolores diarios, sufrimientos o tribulaciones, mostrando ante el mundo la fuerza de Dios que viene de la cruz, del costado abierto. Ve la insistencia porque sangre y agua significan bautismo y Eucaristía, las dos fuentes de nuestra vida cristiana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirando la cruz, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Recemos el Salmo 87. Todos los viernes nos unimos a la cruz y este Salmo particularmente viene unido a todo lo que estés viviendo en este momento que produzca dolor o desolación o tristeza, como Jesús en la cruz. Y todo ofrecido por ti y por mí. Ahí está el sentido salvífico del dolor. Nosotros los bautizados tenemos esto dentro del corazón, el sentido salvífico del sufrimiento. Sufrimiento redentor. El mundo no entiende esto, hermano mío, ni lo acepta. El mundo es la mentalidad
de la voracidad de la carne, la concupiscencia de los ojos, la jactancia de las riquezas. Por eso la cruz resulta un escándalo para el mundo, y para nosotros es la fuerza de Dios. Así que recemos así. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Si anuncian en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte, se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo, me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías en el capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro,
Te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la resonancia, por comunicarnos lo que el Espíritu Santo te inspira en esta noche. Gracias por compartir el dedito arriba, ahí en el video, la manito hacia arriba, porque es para la gloria de Dios, pero eso es lo que está haciendo que lleguemos a muchos hermanos que necesitan de esta oración. Ahí estás dando un signo también evangelizador y compartiendo con quien lo necesita. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Feliz noche para todos, hermanos, unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora, de San José, Santos Cornelio y Cipriano, rueguen por nosotros.